¿cómo están? Bienvenidos nomás a mi canal. Gente, hoy estamos en el kilómetro 288, Estación Azul. Acabamos de llegar y justo tenemos una cruzada de este tren que está a mis espaldas, que es procedente de Olavarría, va a destino a Las Flores. Lleva piedras. Estamos esperando una cruzada. Para el año 1870, cuando el ferrocarril sur todavía tenía su línea principal extendida entre Plaza Constitución y Chascomús, 114 kilómetros totales, el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires manifestó su intención de construir un ramal hacia la localidad de Azul. Desde ya la pronta respuesta del ferrocarril sur fue comenzar a construir un ramal que partiendo de Altamirano se dirigió hacia Las Flores, la vía Ranchos, alcanzando las localidades siguientes en las fechas que se indican: Ranchos y General Belgrano, 1871, Las Flores, 1872, Azul, 1876. De esta forma y con una reacción rápida, en 6 años el ferrocarril sur alcanzó el destino que su competidor había indicado anteriormente, en una clara manifestación de que sus intenciones eran lograr monopólica cobertura de todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Para los directores ingleses del ferrocarril sur, ese territorio debía ser surcado por los rieles de su empresa, mientras que proponían que el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires se concentrará en el territorio oeste de la misma. Para 1876 entonces, el ferrocarril sur ya tenía 2 ramales bien consolidados. Uno siguiendo su vía original, donde ya alcanzaba la localidad de Dolores, 1872, y otro hacia el centro y subpasando por Rancho General Belgrano Las Flores Azul. Esta segunda rama tomaría especial impulso en años futuros con la intención del ferrocarril sur de alcanzar el puerto de Bahía Blanca. Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete.